Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita y compartas estos videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! En el mensaje de los ángeles Escorpión te dicen estos maravillosos seres que vienen manifestaciones en tu vida. Ha llegado el momento de cuidar tu cuerpo, todo lo que son las vías respiratorias, las vías urinarias. Ten mucho cuidado, toma mucha agua, cuida tu cuerpo con la alimentación, la meditación y el descanso. Tú tienes el poder de cambiar el entorno en tu vida. Aleja de ti todos los chismes, no te involucres en cuestiones que no te interesan, porque si no eso te va a traer muchos conflictos a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que ya no llores por lo que se fue porque ya no tenía por qué estar en tu vida. Dale la oportunidad a que lleguen cosas nuevas, a que lleguen nuevos romances y nuevas emociones. Eres una persona muy receptiva. Pídele al universo que te llene de esa nueva energía de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y para los que te rodean. Ha llegado el momento de escuchar tu voz interior. No es momento de estar enrolados en alguna relación. Date el tiempo de disfrutar tu soltería, date el tiempo de analizar cuáles han sido los errores que has cometido en esas relaciones, para que cuando tengas la oportunidad de una relación nueva, el universo te ponga en el camino indicado. Si ya estás en una relación de pareja, sé receptivo, aprende a escuchar con el lenguaje del amor qué es lo que necesita tu pareja y también qué es lo que a ti te hace falta aportar a esa relación. En tu prosperidad te dice el universo que tengas mucho cuidado con las relaciones en donde te metes, que tengas mucho cuidado con los chismes, con los embrollos en tu trabajo. Evita hacer comentarios de los cuales puedes traer algún problema en esa asociación, en ese negocio o en el trabajo en el que estás desempeñando. A lo largo de la semana vas a estar con un poco de estrés, así que yo te recomiendo que toda esta semana te realices algunos baños de hoja de lechuga. Es muy sencillo, vas a poner unas cuantas hojas de lechuga en un litro de agua, las dejas reposar toda una noche y al día siguiente, después de tu baño, te vas a rociar con esa bendita agua de lechuga. ¿Qué es lo que va a hacer? Te va a tener controlado en cuanto a esa ansiedad de abrir la boca y decir cosas incoherentes, te va a ayudar a no meterte en problemas con las demás personas. Así que para esta semana, sé mesurado en tus comentarios, porque si no, eso te va a llevar a una caída libre en la cuestión de la prosperidad, porque obviamente ya no vas a estar cómodo o cómoda en el lugar en donde estás trabajando. Los negocios que has realizado o esas asociaciones se pueden venir abajo por esos malos comentarios que tú vayas a realizar, así que ten mucho cuidado esta semana en los comentarios que realizas en la cuestión negocio y laboral. En tu suerte, tu número es el 2, el día de éxito y prosperidad el martes, y el color que te va a ayudar a mantener los pies en la tierra es el color café. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de Lanza de Luz. Te invito a que comentes qué ha pasado en tu vida a partir de que escuchaste este maravilloso horóscopo, si has seguido las sugerencias que se te han dado, cómo te han funcionado. Y bueno, recuerda que soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.